a un nuevo capítulo de Directores. El día de hoy tenemos a Magda Guerrero Vallejos, directora de la Escuela Ignacio Serrano Montaner. Magda, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar acerca de tu cargo como directora en la Escuela Ignacio Serrano. Gracias a ustedes por la invitación, por la consideración también. Y bien, aquí estoy para poder conversar con ustedes. Y en este momento me siento muy grata de estar con ustedes. Bien, comencemos entonces contándole a la gente que hace muy poquito asumiste el rol de directora, profesora encargada de la Escuela Ignacio Serrano Montaner. Esto fue en marzo recién de este 2019, pero queremos partir contándole a la gente acerca de ti, de tu experiencia, de tu historia. Entonces, contémosle a la gente de dónde es Magda Guerra, de dónde viene y cómo nace esta ganas de ser profesora. Bien, mi nombre es Magda Erika Guerra Vallejos, orgullosa de llevar el nombre de mis dos abuelas. Bueno, nací en la ciudad de Lota y también he vivido en Arica y Santiago y actualmente en Tomé. ¿Cómo es que nace este deseo de poder dedicarme al área de educación? Bueno, por el hecho de la educación que me han dado mis padres. Mis padres son pastores y siempre he estado ligada al área educativa de la iglesia. Y también, ¿por qué no decirlo?, por el área musical, principalmente porque esa es la especialidad que yo tengo como docente. Y bueno, desde niñita es que me gustó mucho cantar, tocaba algunos instrumentos, participaba en la escuela, el típico, ¿cierto?, en el coro de la escuela o tocando instrumentos, la flauta dulce. Y esto fue creciendo también con el aporte que la iglesia me brindó en el aprendizaje de algunos instrumentos, desarrollar la personalidad, cantar. Y llegando, ¿cierto?, a cuarto medio, cuando uno tiene que decidir qué va a ser de uno, porque hay algunos que ni siquiera en esa etapa lo tenemos claro, ni siquiera, nunca lo tuve claro. Pero en algún momento, ¿cierto?, se alumbra esta ampolletita y uno dice, sí, en realidad esto es lo que a mí me gusta. Y pensé en educación y ligado al área de la música. ¿Dónde estudié? Yo estudié en la Universidad de Concepción. ¿Cuántos años preparándose en el área de la música? Porque es una disciplina que es bastante transversal. Claro. En esta área. Bueno, como toda carrera de pedagogía, son 5 años y medio, lo que involucra la práctica y la tesis. Y especialidad, tú me contabas antes de esta entrevista que tenías la especialidad o estabas más ligado al canto. Sí. Bueno, especialidad desde el área de mi formación, no propiamente tal, pero sí es el área que yo decidí desarrollar aún más. Bien. Y a eso también es parte de lo que yo me dedico. La experiencia laboral, ¿dónde fue tu primera experiencia laboral? Mi única experiencia laboral ha sido en mi amada Escuela Ignacio Serrano Montaner. Yo ingresé a trabajar en la Escuela Ignacio Serrano Montaner el año 2006. Mi hijo estaba pequeñito, mi hijo mayor, que hoy tiene 13 años, y él tenía 6 meses ya en ese momento. E ingreso a la escuela un 6 de marzo del año 2006, con muy poquitas horas, pero con muchas ganas de poder comenzar mi trabajo, que en ese momento no fue como profesora de música, sino como profesora de religión. Y bueno, de a poquito fui desarrollando mi trabajo. En ese momento el director de la escuela era don Héctor Sáez, y él vio también el potencial que había en mí. Y de a poquito fue avanzando, ¿cierto?, en el contrato, me pidió un poquito más de horas. Luego me dijo, ¿por qué no hacemos música también? Así es que, de alguna manera, de a poco se fue avanzando en esto, llegando a yo tener una carga horaria completa en ambas asignaturas. Y la experiencia directa con los niños, ¿cómo la percibiste o cómo la ves desde ahora, que ya tienes mucha más experiencia en la educación? ¿Cómo veía esos primeros meses, a lo mejor, con los niños? Bueno, ¿para qué voy a mentir? La verdad es que la primera experiencia frente a niños pequeños, antes de ingresar al aula, me asusté porque no tenía experiencia en el manejo de la disciplina con niños pequeños.
obviamente cuando, por el hecho de ser profesora de enseñanza media, a uno le forman para esa edad de los estudiantes. Con un carácter más formado, ¿no? Además. Y bueno, mis expectativas a un principio a lo mejor fueron un poco de temor, ¿verdad? Porque no tenía el manejo de trabajar con niños pequeños. Pero poco a poco ellos fueron los que me fueron encantando a mí y me fueron enseñando, porque eso se aprende en el aula. Indiscutiblemente el tema del manejo conductual, manejo disciplinar, se aprende en el aula, ahí en terreno. Y bueno, ellos también me fueron desafiando, porque de alguna manera uno le entrega todo lo que tiene a los niños, pero ellos también te van diciendo: profesora, me gustó esto, ¿y por qué no hacemos esto también? Y en ambas asignaturas me sentí siempre desafiada. Mis alumnos, alumnas, siempre pidiendo un poquito más de lo que yo les estaba entregando. Y obviamente eso le lleva a uno a decir: ya, vamos, hagamos algo distinto, mejoremos, innovemos. Y siento que tuvimos buenos resultados con los chicos y las chicas. Y además que eso le lleva a conocer cómo los niños están aprendiendo, que todos aprenden de diferentes formas. Claro que sí, sí. ¿Alguna experiencia en particular que haya marcado el inicio de esta carrera de educación? Bueno, hay varias cosas, pero recuerdo un día que estaba haciendo clases en un curso de segundo ciclo, no recuerdo exactamente si era quinto o sexto básico, y un alumno me manifestó que él tenía deseos de poder aprender a tocar violín. Yo toco violín, pero a nivel básico, no, yo no soy especialista en violín. Y me dijo: profesora, a mí me gustaría aprender a tocar este instrumento. Ya, bueno, había dentro del colegio el deseo de tener un poquito más de instrumentos musicales. Bueno, don Héctor Sáez aportó mucho en eso, me apoyó mucho en eso. Tuvimos la oportunidad de adquirir con fondos CEP algunos instrumentos musicales. Y dentro de eso se incorporaron los violines. Obviamente el desafío primero para mí, porque tenía que retomar algunas cosas que no estaba realizando en cuanto al tocar el instrumento y enseñarle a niñitos que estaban muy deseosos de aprender rápido. Y bueno, de a poquito fueron estos niños avanzando. ¿Y por qué menciono esta situación? Bueno, no es el único de este grupo, yo puedo mencionar varios niños, pero hay uno de ellos que continúa esto más allá. Que un día, en octavo año, me dice el monitor de un taller que había en ese momento y todavía creo que existe, en el Club de Leones. Me dice: profesora, tengo cupos para niñitos para que vengan a aprender a tocar violín. Ya teníamos nuestro taller de violín avanzado y preparo a dos niñitos, en este momento recuerdo a Pedro Pablo Zavala y a Damaris Altamirano. Ellos dos fueron, tocaron, los preparé y los dos quedaron. Y bueno, ambos ahora están participando en la orquesta municipal, comunal. Y ellos cada vez que me ven me abrazan, sobre todo Pedro me dice: tía, usted, por usted estoy aquí. Entonces eso obviamente le marca a uno y uno piensa y dice: ya, tiene fruto lo que hice, en algún momento me esforcé, pero ese esfuerzo tuvo un fruto. Y esa es la satisfacción que finalmente uno se lleva. Yo creo que muchos profesores piensan igual, cuando hay un niño que es marcado por la experiencia que el profesor le regala, sí. Lo engrandece mucho, lo llena, yo creo, como educadores. Claro que sí. No, la misión que tienen. Sí, sí, totalmente. Esos son los pagos, porque claro, nosotros como educadores trabajamos, como cualquier trabajador, ¿verdad?, por un sueldo. Pero el pago de ser educador va más allá. Y de hecho las satisfacciones más grandes se dan dentro del aula cuando tú ves, por ejemplo, que hay un gesto que hacen los niños que a mí me encanta, cuando te dicen: ¡ah! Entonces tú dices: ¡ah, ya! Logramos que el niño y la niña aprendiera. Y esas son las cosas que tú guardas en tu mente, en tu corazón, y la satisfacción que te deja el trabajar en educación. ¿En algún momento has pensado en tomar otro rumbo o siempre siguiendo el área de la educación? La verdad es que me gusta tanto lo que hago que no, en ningún momento he pensado. Quizás de pronto, ¿cierto?, dentro de la carrera docente, yo creo que todos los profesores que me están viendo en algún momento hemos llegado a decir: ¡oh, qué ganas de hacer otra cosa!
porque hay situaciones, ¿verdad?, circunstancias que hacen que el trabajo no siempre sea llevadero. Pero de pronto uno dice, ya, sigamos adelante, porque en realidad, a pesar de las circunstancias, lo que yo estoy haciendo es lo que me llena, es lo que me gusta, y veo que mis niños están aprendiendo, veo que estoy formando personas, entonces ya, lo demás muchas veces pasa a segundo plano. Qué bonito escucharlo, porque de repente los ánimos bajan. Sí. Pero está esa motivación interna, que es de corazón, sí, de educar a niños. Y son niños que no son siempre los mismos, van cambiando, son diferentes. Claro. Entonces, que sí. Es bonito que tenga la motivación de enseñarle a todos ellos. Sí, y un tremendo desafío que todos los niños aprendan. Cuando hay un solo profesor frente a un grupo y considerando, ¿verdad?, que cada uno es un mundo, cada uno tiene sus distintos intereses, habilidades, contextos familiares, sociales, culturales. Hay tantas cosas que se conjugan dentro de una sala de clase. Pero ese es el desafío para nosotros los educadores, el poder encontrar esos puntos que nos hagan coincidir, si ya esto es lo que vamos a hacer, a este niño le hace falta esto, vamos a poner los puntos ahí. Es un desafío tremendo, pero es posible. Y ahora tiene un desafío mayor, ser la directora de la Escuela Ignacio Serrano. Así es. Llevas la experiencia en la escuela, conoces el establecimiento. ¿Cómo se toma esta misión que le otorga el alcalde de la comuna de llevar esta escuela durante un periodo de tiempo? Mira, la verdad es que, bueno, son 13 años trabajando en mi querida escuela. Siempre digo mi querida y amada escuela y siempre digo la más bonita de Tomé. Bueno, si hay alguien que quiera discutir conmigo de eso, podemos conversar, pero yo estoy totalmente convencida de eso. Bueno, hay un calor humano en esta escuela que si tú conversas con cualquiera de nuestros docentes, de nuestros niños, no se va a querer ir. De hecho, a mí, en lo personal, a otros profesores de mi escuela, se nos ha invitado a formar parte de otros equipos, de participar en otras actividades, en otras escuelas, y la verdad es que nunca se ha dicho, bueno, me voy. Bueno, pero claro, porque hay un cariño, hay un asunto familiar que se da dentro de la Escuela Ignacio Serrano Montaner. Y los que me están escuchando, que han formado parte o forman parte en este momento de nuestra comunidad educativa, saben de lo que yo estoy hablando. Y bien, sí, como dices tú, este año en marzo el alcalde me llama y me dice, señora Magda, hay un desafío para usted este año. Debo de decir que fue totalmente sorpresivo porque, bueno, desde el año pasado, y al igual que otras escuelas, estábamos esperando que hubiese un ganador de este concurso al cual se invita, ¿verdad? Yo no concursé. En algún momento pensé en hacerlo, pues después dije, pienso que todavía podría hacer algo más en el aula. Me convencí de eso. Y de pronto en marzo me llama el alcalde y me dice, señora Magda, le tengo este desafío. Yo me sorprendo totalmente porque no me lo esperaba para nada. Pero cuando me dicen que es mi escuela la que yo podría liderar, obviamente que no puedo no aceptar. Inmediatamente le dije al señor alcalde que aceptaba el desafío porque es una escuela que yo quiero mucho, un espacio educativo que yo quiero y siento propio. ¿Es su casa? Sí, sí. Y bueno, como es mi único establecimiento educacional en el que yo he estado 13 años, obviamente conozco mucho a la gente, conozco mucho a mis profesores, a los asistentes de la educación, a los niños, a los apoderados. Entonces, de alguna manera hay un trabajo ya avanzado. Claro. No llega una persona que no conoce a nadie o que va a tener que sentarse y ponerse a estudiar de todo, de la dinámica de lo que significa esa escuela. Bueno, por mi lado no, pero obviamente los desafíos son grandes porque liderar una escuela trae consigo muchas cosas, muchas cosas. Me imagino que a pesar de que la conoce la escuela, hay un proceso de evaluación también de lo que se proyecta. Me imagino que también hay un proyecto educativo en la escuela que se pretende ejecutar, una proyección de escuela, hay una motivación por una transformación de una escuela. Sí. Bueno, en relación a eso, nosotros estamos precisamente, al igual que todas las escuelas, en el desarrollo de nuestro PME y actualización de nuestro proyecto educativo institucional. Y en base a eso, luego de algunas consultas a la comunidad educativa, de algunos diálogos, reflexiones,
Bueno, hemos decidido continuar con dos de nuestros sellos educativos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas, el desarrollo de una conciencia ecológica. Y este año agregamos un nuevo sello que tiene que ver con el desarrollo de la identidad y del sentido de pertenencia institucional. Porque hemos hecho un análisis y nos hemos dado cuenta que nos falta un poquito en eso. Que nuestros niños se sientan parte, que se identifiquen con la escuela, con el héroe que lleva, cuyo nombre lleva nuestra escuela, que es Ignacio Serrano Montaner, relevar esta figura. Investigar, empaparnos de su persona, de lo que hizo profesionalmente, de lo que él logró. Y eso creemos muy importante que nuestros niños y niñas lo conozcan y lo hagan propio. Incluso también el tema institucional, sentirse parte de un lugar, sentirse orgulloso de portar el uniforme de la escuela en competencias, o simplemente cuando voy llegando a mi escuela, lucir mi uniforme, decir yo me siento orgulloso de mi escuela a la que yo pertenezco. Además, la escuela Ignacio Serrano es una escuela bastante antigua en el sector de Navidad, y tiene los niños de ese sector. Me imagino que también deben haber niños que viajan hacia la escuela. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela en este momento? En este momento nuestra escuela cuenta con 112 estudiantes. Y sí, tenemos niños del sector, pero también tenemos niños de otros sectores. Por ejemplo, hay una niñita, unos hermanitos que vienen de Cerro Alegre, otros que van camino de Ichato, que deciden tomar el proyecto educativo de nuestra escuela porque se convencen de que para ellos es el proyecto que va a educar de mejor manera a sus hijos e hijas. Y sí, es verdad, es una escuela que tiene muchos niños del barrio. Y lo otro que es característico de nuestra escuela, lo dije antes, es una escuela familiar. Además del ambiente familiar, hay muchos niños cuyos padres han sido alumnos de esta escuela. Sus abuelos, sus tíos, sus primos. Entonces hay un ambiente familiar por los dos lados. Sí. Claro, qué bonito. La escuela, bueno, es una escuela pequeña en comparación a otras, por ejemplo la escuela Gabriela Mistral, pero mejor tremenda, tiene una grande, gran, una gran tiene escuela. Tiene una gran ventaja que me imagino que es el grupo curso en una sala de clase. Son mucho más reducidos, entonces los niños aprenden mejor, a lo mejor comparten más. Exactamente. Bueno, una de las características de nuestra escuela es que hay una enseñanza personalizada. Por la situación que tú mencionas, es que la matrícula no es muy grande, entonces cada sala de clases tiene un gran espacio para nuestros niños y niñas donde ellos se desenvuelven, se mueven, tienen actividades con movimiento, de música, de canto, de expresión artística. Entonces el espacio en este momento para nosotros no es un problema, y tampoco el hecho de que el profesor esté frente a cursos tan numerosos, lo que implica también, como decíamos, una enseñanza personalizada. Y yo, por lo que he visto desde el punto de vista que tengo que mirar las cosas ahora como directora, veo que los docentes de mi escuela logran muy bien los aprendizajes con nuestros niños y niñas. Deben estar también tranquilos de que tienen el tiempo para dedicarle a cada estudiante. Sí, eso es verdad. Y bueno, como decíamos delante también, cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Hay niños que rápidamente pueden captar una idea. También hay otros que demoran un poco más que el resto si nos ponemos a comparar. Y el profesor tiene el espacio, o la profesora, ¿cierto?, el espacio para poder tomar un tiempo y explicarle de forma especial a cada niño y niña, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su forma de aprender. Y el trabajo con los profesores. Queremos conocer como en profundidad la escuela. Entonces, el trabajo con los profesores, me imagino que también es, me imagino yo un ambiente grato, un trabajo colaborativo. Sí. Todo remando, como se dice, para el mismo lado. Sí, eso es usual también en nuestra escuela. Y los profesores que en algún momento han llegado a hacer reemplazos, cuando se han ido, la pregunta para ellos es, ¿qué le pareció la escuela? O mientras están en la labor, ¿qué le parece la escuela? Porque la primera mirada es súper importante, porque te dice inmediatamente las cosas que están resaltando. Y los profesores que han reemplazado, y también los profesores y profesoras que trabajan en la escuela, reconocen que el ambiente laboral dentro de nuestro establecimiento es muy adecuado. Hay un cuerpo de docentes muy cohesionado,
una comunicación muy directa entre nosotros, y digo nosotros porque yo soy parte del grupo. Puedo ser la directora, pero también hay una relación mucho más íntima, en el sentido de que nos conocemos ya de muchos, muchos años con algunos de ellos, sabemos y hemos hecho trabajo colaborativo. Entonces sí, hay un funcionamiento bastante fluido y una muy buena convivencia escolar entre los docentes. Obviamente de pronto pueden surgir de repente desavenencias, es cierto, que no nos pongamos de acuerdo, pero prontamente nos ponemos de acuerdo y conversamos las cosas frente a frente, que es lo que debe ser en todos lados. ¿Cómo viene la proyección? Ya hablábamos del proyecto educativo, sí, los nuevos sellos que se les están agregando, pero ¿cómo ves o divisas el futuro de la Escuela Ignacio Serrano? A ver, ¿cómo yo veo la Escuela Ignacio Serrano a futuro? Yo veo una escuela fortalecida. Bueno, yo ya la veo fortalecida desde el calor humano y las personas, desde el ambiente laboral, desde la enseñanza en el aula, el trabajo colaborativo entre pares, entre docentes y con los asistentes de la educación. Pero aún así, más allá, a futuro yo la veo aún más fortalecida, con una mayor matrícula, porque creo que poco a poco hemos ido mostrando a nivel comunal el avance que hemos tenido con los aprendizajes de nuestros niños, los proyectos que hemos iniciado. Veo una escuela con una mejor infraestructura, ¿por qué no decirlo? Porque es uno de los puntos en los cuales también hemos puesto mucho énfasis en la gestión. Dicho sea de paso, hemos tenido ya reuniones en nuestro establecimiento con nuestro alcalde de la comuna, con el jefe de EDEM, también con, en la que hemos participado todos los estamentos de la comunidad educativa, asistentes, apoderados, profesores, directivos y también nuestros niños y niñas. Entonces veo que se está haciendo un trabajo, se están haciendo esfuerzos, se están evaluando procesos para poder mejorar esta área, que dicho sea de paso también en nuestra escuela es muy deficitaria. Y veo también una escuela con mejores resultados, ¿por qué no decirlo? Obviamente al ir mejorando nuestros procesos internos, eso se tiene que ir viendo reflejado en las evaluaciones externas, en nuestra presentación, en nuestra forma de ser escuela en general. Y eso es uno de los focos que nos hemos puesto desde un principio de año, cuando yo asumo el desafío, es la palabra mejorar. En todo hemos tratado de mejorar, visualizar todas las cosas en forma sistémica, pero también en forma puntual. Y en cada cosa hemos puesto este desafío, mejorar. Y el mejorar obviamente nos lleva mucho trabajo, porque a veces estamos muy acostumbrados a llevar cierta función de una manera o trabajar de otra, pero cuando hay una visión global, ¿cierto? Y estamos viendo y enrostrando en nosotros mismos nuestras falencias y oportunidades de mejora, es que podemos decir, sí, podemos mejorar y nos vamos a proponer y lo vamos a hacer. Y siempre se puede más. Así es. Directora, yo me imagino que también hay falencias, hay cosas que cuestan, hay dificultades dentro de todo el proceso. ¿Se ha enfrentado a algo que esté topando para avanzar en este proceso de mejorar la escuela? Yo no podría decir eso, que haya algo como muy grande, grave, en cuanto a nuestro funcionamiento como escuela, nuestra gestión. Insisto, sí, el punto importante aquí es el tema de la mejora de la infraestructura, y quizás sea un punto también que no, de alguna manera no nos favorece, porque si quisiéramos aumentar la matrícula, ¿verdad?, tenemos que mostrar un establecimiento que esté en buenas condiciones, que tenga seguridad, de que tenga una temperatura adecuada, que tenga pisos que estén adecuados, un lugar de esparcimiento adecuado. Yo creo que ese sería como el punto que nos podría estar jugando en contra un poco, pero a pesar de eso, sí tengo profesores, sí tengo apoderados que están convencidos del proyecto educativo de nuestra escuela y han optado, aún así, por mantener a sus hijos e hijas en ese establecimiento. Y además que me imagino que hay estrategias para trabajar frente a las condiciones que tiene el establecimiento. Sí, siempre hay que ingeniárselas. Por ejemplo, nosotros no tenemos una cancha techada, no tenemos un gimnasio. Tenemos una cancha, una multicancha, que no está en muy buenos estados y tampoco está techado. Entonces, es obvio que en tiempo de lluvia
imposible utilizarla para las clases de educación física o talleres deportivos. Entonces, los espacios que tenemos los vamos adecuando en la medida de lo posible, ¿cierto? Y los profesores de alguna manera también adecuando sus estrategias, los niños adecuándose a lo que hay, pero aún así, por ejemplo, puedo decir que a nivel comunal cuando fuimos a participar de atletismo tuvimos muy buenos resultados. Entonces, se sale adelante, cuesta, pero hay que ingeniársela. Y a veces hay cosas que simplemente no se pueden hacer, porque obviamente las circunstancias no te lo permiten. Pero si uno dice, ya, no tengo esto, pero tengo todo esto, veo qué hago con lo que sí tengo, claro, y salgo adelante. Te puedo comentar brevemente en mi experiencia como docente. Por ejemplo, en un momento quise yo enseñarles a tocar el metalófono a mis niños, porque la flauta no les gustaba y ya nunca nos dio con la flauta, entonces ya no voy a ir contra eso, vamos a ver otro instrumento melódico que sea ya el metalófono porque es más fácil de ejecutar para ellos. Teníamos dos, ¿y cómo lo hago con dos metalófonos para todo un curso? Entonces empezamos a generar estrategias y se me ocurrió inventar un metalófono de piso que lo hice con cartulina, y que incluso llegó a formar parte importante de mi gestión y mi trabajo como profesora de música, porque esta estrategia la apliqué en todos los cursos. Y me di cuenta que a través del salto, del movimiento, del solfeo melódico junto con el movimiento, se lograba mucho más aprendizaje que con el niño solamente con el instrumento. Y eso que aprendían en forma kinestésica, lo aplicaban después también kinestésicamente, pero con el desarrollo de lo auditivo en el instrumento. Entonces, claro que sí, pero de las dificultades tienen que surgir oportunidades. Y cuando tú las ves de esa manera y no te sientas a llorar por lo que tú no tienes, entonces creo que es una oportunidad de mejora. Claro que sí. Y es motivante escuchar que los profesores trabajan así y se buscan las estrategias necesarias para poder entregar al fin el objetivo que tienen, que es entregarle conocimiento a los estudiantes. Así es. ¿Cómo ve a los estudiantes de la escuela Ignacio Serrano? Mis niñitos, mis niñitas, yo los veo contentos, los veo felices, los veo con muchas ganas de aprender. Algunos de ellos con dificultades familiares, de las cuales muchas veces nosotros tenemos que hacernos cargo de ello en el contener, ¿cierto? En el acompañar, en el entregar cariño. Y creo que parte de eso, eso es parte muy importante también para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los veo muy motivados, sobre todo en las áreas artísticas, deportivas, que son parte de nuestro sello educativo. Los veo con muchas ganas de aprender. Y tengo fe en ellos. Yo se los digo, y los profesores también, las profesoras, se los decimos, creemos en ellos. Se lo digo directamente a ustedes, creemos en ustedes, porque vemos la potencialidad que cada uno de ellos tiene. Y en el tiempo, al hacerles ver, porque también el trabajo con ellos es mucho en el autoestima, al hacerles ver sus capacidades, finalmente salen a flote. Por ejemplo, tengo una niña que ahora está en octavo básico, que es la niña Mayra Barriento. Para mí es un ejemplo, porque ella de chiquitita siempre manifestó muchas habilidades para cantar. Pero a ella le daba mucho temor pararse en un escenario. Pero el año pasado, estando en séptimo básico, ella tuvo que participar en un concurso comunal, trabajamos las dos una canción, trabajamos su personalidad, su desplante en el escenario, ensayamos mucho, y ella se dio cuenta que podía. Entonces, y ahora, si yo le pido que cante en el escenario, ella lo hace con mucha personalidad. Entonces, en algún momento los niños sacan afuera esa habilidad que tienen, pero falta alguien que alumbre, claro, o que alumbre un poquito, ¿cierto?, para que le muestre el camino y él o ella camine hacia ese sendero. ¿Por qué no decirlo? Si el profesor no solamente es el encargado de entregar un conocimiento, sino también de guiar al educando para que él mismo experimente el aprendizaje y vea qué es lo que quiere lograr en la vida. Claro que sí, y ahí se ve lo que... antiguamente se veía mucho el profesor que era papá, acompañaba al papá en la educación de valores, en la motivación, claro, en la contención. Incluso cuando hoy en día hay muchos profesionales dedicados, especialistas a ello, el profesor sigue siendo, cumpliendo ese rol importante de apoyar al estudiante. Así es, así es.
nada ni nadie puede cumplir ese rol. El rol del educador, del profesor, es un rol multidisciplinar, ¿cierto? Podríamos decir de muchas áreas. ¿Por qué no decirle un profesor? Muchas veces también es psicólogo, también es asistente social o trabajador social, también tiene que ser artista, tiene que ser histriónico, tiene que tener muchas habilidades un profesor, y si no las tiene desarrolladas después del momento en que, de que se formó, las tendrá que desarrollar rápidamente frente al curso, porque los niños te van pidiendo, te van a ver, motivando y llevando a eso. Así como lo cuenta, yo veo que hay unos estudiantes motivados, que es difícil en estos tiempos porque sí. Los estudiantes, bueno, ahora hay más recursos, hay más tecnología, entonces hay estudiantes que no entienden a qué tienen que ir al colegio, si pueden buscar la información en otros lados. Pero acá yo veo, por lo que tú cuentas, que hay estudiantes que están interesados realmente en crecer, en educarse. Y nosotros, lo que los estamos educando, también estamos muy interesados en que ellos avance, que crezca, se desarrollen como personas, principalmente eso. Siempre les decimos nosotros a nuestros niños que no sirve de mucho tener mucho conocimiento si la persona que lo tiene no sabe usarlo, o en su forma de ser es avasallador, por ejemplo, o no es educado en el trato con los demás. Por tanto, es súper importante primero el desarrollo de los valores, el desarrollo de la personalidad, formarse como persona propiamente tal, tener apropiación de sí mismo, tener un autoconcepto desarrollado, una autoestima, y desde ahí poder construir los aprendizajes de los contenidos, porque esos son otros tipos de aprendizaje. Claro. Hay muchos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Pero sobre esa base, una base fortalecida, luego de eso viene el aprendizaje formal, digamos, de las asignaturas, de los contenidos. Directora, ¿cómo ve la educación global en Chile y cómo ve esa mirada la tiene puesta en su escuela? Es amplio el tema. Sí se busca, por lo que yo puedo visualizar, se busca a nivel nacional el aportar a esta sociedad que, como siempre ha sido así, está cambiando, en el que tenemos niños con intereses marcadísimos, distintos a los de épocas anteriores. Y sí veo una educación que avanza, que busca la mejora de los aprendizajes, pero creo también que nos falta mucho todavía trabajar en temáticas de desarrollo de la persona. Si bien es cierto, hay muchos objetivos en los planes y programas, en el currículum propiamente tal, que nos motiva o que nos incentiva a los profesores a desarrollar conocimientos, habilidades, pero las habilidades o los objetivos transversales de pronto muchas veces quedan un poco de lado. Entonces quizás sería bueno empezar a ver la educación más allá de la calificación, más allá de la nota, ver la educación como un todo, el desarrollo integral de un alumno, y que esto no sea un tema cliché, ¿cierto? Que ya nuestra escuela tiene desarrollo integral, o a nivel nacional hay una educación, buscamos una educación integral de nuestros niños, porque la verdad no es así. No se busca todavía, o no hemos llegado a tener una educación integral para todos nuestros niños y niñas. Entonces creo que por ahí nos falta mejorar. Y sí, de alguna manera también eso trato, ¿cierto? Y junto a mis profesores, poder desarrollarlo dentro de nuestro establecimiento en el momento en que nos planteamos dentro de nuestro proyecto educativo una educación integral, es que miramos también todas las áreas, no solamente las áreas del currículum, sino las del desarrollo de la persona, que es primero antes del otro. Claro que sí, y es muy importante para el desarrollo de una sociedad. Sí, totalmente. Profesora, ya se nos hace corto el tiempo en estas conversaciones, pero le quiero dar el espacio para que usted pueda dirigirse a su comunidad, a sus profesores, sus apoderados, sus estudiantes. Muchas gracias. Bueno, desde aquí, así como lo hago diariamente frente a ustedes, quiero enviarles un cariñoso saludo a todos nuestros estudiantes, a nuestras niñas, niños, también a nuestros profesores, profesoras, asistentes de la educación, apoderados, directivos, que formamos parte de la hermosa comunidad educativa Ignacio Serrano Montaner. Desearles que
o invitarles, ¿verdad?, a que continuemos en este trabajo que nos estamos planteando en unidad, en cohesión, tomando, como lo hemos dicho muchas veces, tomándonos las manos los unos con los otros para poder hacer fuerza y educar adecuadamente a nuestros niños y niñas, que son las generaciones futuras que van a poder hacer los cambios en esta sociedad que muchas veces necesita y nos pide a gritos que hagamos algunas cosas de manera diferente. Yo les invito a que sigamos trabajando, que no bajemos los brazos. Tenemos muchas batallas ganadas, hemos trabajado contra viento y marea en muchas situaciones y hemos logrado aprendizaje en nuestros niños. ¿Por qué no ahora? Continuemos en este trabajo, mejoremos, que es la palabra que nos hemos autoimpuesto, mejorar en todas las áreas, y yo sé que con la ayuda de Dios también vamos a poder salir adelante y vamos a ser mejores en todas las áreas y en todos los trabajos que desarrollamos. Un besito a cada uno de ustedes y también, brevemente, un saludo a toda mi familia, a mis hijos, a Joaquín, a Marcelo, a Daniel, a mi esposo Marcelo y a mis padres. Muy bien. Escuchen toda la comunidad de Ignacio Serrano, escuchen a la directora. Ha sido una conversación muy grata. Muchas gracias nuevamente por estar en este programa. Cualquier evento que tengan en la escuela, cualquier discusión que necesiten, las puertas de Gevisión están abiertas para las escuelas de la comuna, también para la escuela Ignacio Serrano. Muchísimas gracias. A todos ustedes los dejamos invitados a seguir viendo Gevisión y a acompañarse de nuevos programas aquí en Directores.